Están volviendo como este tema, Volver, fantástico Digipack, con el mundo entre las piernas. Yo creo que sí, que el mundo está entre las piernas. Y algo más, una banda que seguimos desde hace mucho tiempo a través de Carcajada Records, nuevamente distribución Santo Grial Records, con una producción de lujo del señor Riquel Piedrafita. 11 temas cargados como siempre de magia, poesía, rock and roll y buen rollo. La verdad que para mí es nuevamente un honor después del anterior material que entrevistamos al amigo Daniel. Y bueno, ahora tenemos se ha sumado a esta entrevista, que ya tenía muchísimas ganas, a la también vocalista, guitarrista también, Isabel, vocalista, así como también Daniel Benito, el bajista, así que le vamos a abrir ya la conexión. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Muy bien, por aquí. ¿Cómo lo llevan? Pues aquí estamos, arrancando la gira. Arrancando la gira, arrancando la promoción y discazo y bueno, con el mundo entre las piernas. ¿Es eso cierto o no cierto? Pues en ello estamos, hay que colocarse el mundo entre las piernas y ir a por todas. Eso yo creo que es el mensaje que intentamos transmitir. Siempre. El mensaje siempre de Insolencia es un mensaje directo, con mucho feeling, con sentimientos, con poesía, hay de todo, ¿no? Este nuevo material también vamos a encontrar paisajes de esos en casi el 80-90% del material, ¿no? Sí, así es. Hemos hecho un disco, creemos todos, que muy directo, que llegan los estribillos a la primera escucha y las letras también muy muy directas y cargadas de mensaje de reivindicativo y de libertad de individual de cada uno. Habéis ido muy cerquita de ahí de Zaragoza a los estudios de Iker en Navarra. ¿Cómo se dio ese tema de poder grabar con él en ese estudio en el sótano? Bueno, ya el disco anterior lo grabamos allí y como el resultado pues nos pareció muy bueno. El proceso de grabación también estuvimos muy a gusto con Iker trabajando, pues decidimos que esté con el mundo entre las piernas no podía ser grabado en otro sitio más que allí, y nos pusimos de nuevo otra vez en las manos de Iker y bueno, el resultado espero que guste a la gente. Esto a mí me llegó escasamente la semana pasada, ya lo estamos pasando en el programa. Como tú bien decías, Isabel, 11 temas que entran así rápido, que se te hace corto, que ya podemos ir pensando en nuevo disco. No. Pero sí que es un material que te entra como una aguja, rápido, contundente y siempre en esa vena de lo que es Insolencia, ¿no? De esas letras y de esas armonías, de esa magia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cada vez queremos superarnos y con este pues es el disco más insolente. Yo creo que hemos encontrado un punto bastante personal con características propias, tanto en el anterior como en este disco se ven reflejadas, y sí, es verdad, es muy directo y muy, yo creo que llega muy bien a los oídos y también las letras a la conciencia. Yo de los temas he comenzado con este Volver, pero ahí hay varios que me están haciendo tilín tilín. No sé lo que ustedes opinan, pero por ejemplo, Me voy a envenenar y La sal y bueno, también la respuesta. ¿Podemos decir que esos temas engloban lo que es la filosofía actual de Insolencia o hay algún otro que englobe esa historia? Yo creo que se refleja en todos y cada uno de los temas. Hay algunos que sí que, pues porque me resultan más rápidos, más cañeros o la letra es más directa si cabe, pues puede ser que reflejen más a primera vista ese mensaje. Pero en todas las canciones intentamos
reflejar nuestra filosofía, nuestro estilo de vida y nuestras ideas y opiniones. Esas ideas, opiniones, esa musa para estas líricas, ¿de dónde ha procedido esta en esta ocasión? Pues se forma, todo se crea en este ambiente insolente, en el local, trabajando muy duro durante muchas horas, muchos meses y sin parar. Yo creo que es gracias al trabajo donde sale todo eso y del buen equipo que formamos. ¿Se puede considerar este Con el mundo entre las piernas un trabajo de insolencia un poco más abierto? Ya que el otro quizás era como más intimista, como más bohemio, ¿o no? Sí, puede que sí que tenga razón. Tampoco me había planteado. No ha sido intencionado, o sea, si es así, sí que nos lo han dicho en varias entrevistas ya. Y no es intencionado, pero sí que es verdad que nos hemos abierto a lo mejor a más público, pero no ha sido buscado. O sea, hemos hecho las canciones que nos apetecía, que nos hubiese gustado a nosotros escuchar, sencillamente. Sí, también hemos estado trabajando mucho tiempo y hemos descartado muchos temas que no creíamos que fuesen a funcionar y hemos creído que nos quedábamos con lo mejor de lo que habíamos hecho. Y ese mejor, ya que hay tres integrantes de la formación de Insolencia, ¿qué temas se pueden destacar, no como los mejores, pero sí como los más Insolencia para esta nueva faceta, para esta nueva gira que está arrancando? Bueno, no sé, hay gustos para todos, pero yo creo que entre la gran parte de los componentes del grupo destacan Y la Sal y ¿cuál? La que has nombrado tú de la respuesta. La respuesta. Es que ese tema tiene algo. ¿Qué es lo que tiene ese tema? Bueno, yo lo voy a seleccionar mientras. Yo creo que es un tema que dice muchas verdades y eso a la gente siempre le gusta. Cuando se habla con sinceridad, a la gente le gusta. Uh-huh. Es un tema, digamos, sincero, ¿no? Sí, yo creo que dibuja a la perfección, creo yo, el sentimiento de mucha gente ahora mismo. La gente lleva mucho tiempo dormida, nos han dormido a través de los medios de comunicación, pues todos los organismos de poder, ya sean políticos o económicos, han dormido durante los últimos 10, 15 años a la sociedad, nos han lobotomizado, hemos estado a base de tranquimacines mediáticos acostándonos todas las noches y nos han quitado un poco, han conseguido quitar un poco el hacernos preguntas, esa conciencia crítica, y yo creo que ahora se está despertando gracias a los movimientos sociales, como no podía ser de otra manera. Siempre históricamente los colectivos sociales y las asociaciones y demás son las que han tomado el mando a la hora de cambiar un poco la sociedad, y yo creo que estamos en ese momento ahora de ebullición y que la gente tiene ganas de escuchar cosas y de sentirse identificado con cosas que no son las que nos dicen en los medios de comunicación oficiales. Lo tengo de fondo. Aparte que es un tema, aparte de lo que estás comentando, Sanse, es un tema muy muy pegadizo también, ¿no? Muy 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 macarrilla, ¿no? Sí, obviamente las letras sin la música no sirven de nada, o sea, son una basura. Las letras llegan porque la música las envuelve bien y la melodía las hace volar hasta los oídos de la gente. Sin esa música, sin esa canción, no valdrían absolutamente nada los textos, no tendría sentido ni siquiera escribirlos. Si les parece bien, chicos, vamos a aparcar un poco lo que estamos hablando de la música, de este fenomenal trabajo Digipack, lujosísimo, se abre, la verdad que está muy chulo. Vamos a hablar un poco de que me ha llamado mucho la atención. Hay una pierna, hay un dibujo. Esto, ¿quién ha dibujado la portada? Parece como si fuera un lienzo, ¿no?
El artista es Enrique Cabezón. El Cabe es cantante en blanco, que ha hecho también muchos trabajos como diseñador gráfico. Podríamos destacar... pues casi todos los últimos trabajos de Barricada los ha hecho él. Besos de Perro, de Marea. Fermín Muguruza también ha hecho cosas con Fermín Muguruza. Es un primer artista. Es curioso que está todo después las letras como escritas a... antigua máquina de escribir. ¿Esto lo decidieron ustedes por algún motivo en especial? Ha sido el diseñador gráfico. Nosotros, cuando trabajamos con alguien, entra a formar parte del colectivo, o sea, confiamos en él a ciegas, sea quien sea, o sea, si, sea ahí que era la producción, Carlos lleva las fotos, o en este caso pues Enrique en el diseño. O sea, nosotros nos gusta dar libertad creativa a todo el mundo que participa en nuestro proyecto, y fue él el que se encargó de todo el diseño. Él sabe mucho más de diseño que nosotros, no le hemos corregido absolutamente nada, porque él ha tomado este proyecto como suyo propio y así hemos querido que se expresase con total libertad. Sí, dime Isabel. Que nos pareció muy bonito, tampoco podríamos decirle lo contrario, o sea, yo creo que yo lo considero muy 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 original y está bastante, me gusta, ¿no? Y luego el contraste, está todas las letras, todo el libreto así, luego al final sale toda la banda en colores de blanco y negro, ¿no? Y queda bien. Y luego al final estáis todos en un cuarto de baño, unos afeitándose, otros limpiándose los dientes, en fin, maquillándose. ¿Qué expresión, qué sentido tiene esto? ¿O esto fue algo así? Somos muy de cuarto de baño. ¿Sí? Bueno, yo creo que refleja un poco, yo creo que quiere reflejar la espontaneidad de que despertamos también nosotros, no sé, que si vienes a vernos alguna vez, puedes, tienes la ocasión de vernos en directo y de conocernos en persona, la verdad es que somos así, espontáneos, ya, tan pronto puedes pillarnos lavándonos los dientes como... Somos gente muy maja, promotores de Canarias. Eso, que se anime. También puede significar esto, no lo sé, el cuarto de baño siempre es una zona súper privada, súper intimista, y a lo mejor también estamos ante un material con el mundo entre las piernas, algo intimista, ¿no? Bueno, sí, a la vez intimista también puedes tener un concepto muy global. O sea, yo creo que va desde lo mínimo, desde lo más concreto, hasta lo más general o lo más global. Puedes abstraer ideas desde eso, desde la partícula más pequeña, que se pueden extender hasta un abanico más amplio. Siguiendo la comparación que tú hacías con el cuarto del baño, yo creo que el disco es como un cuarto de baño. O sea, el nivel de intimidad que tú quieras en un cuarto de baño simplemente depende de tener la puerta abierta o tenerla cerrada. Nosotros somos de tener la puerta siempre abierta. También. Es un material abierto a toda la masa que nos está escuchando en todas esas estaciones de radio. 11 temas, 11 partículas, que volvemos a ellas. Supongo que esto es un material refinado, que habéis pulido poquito a poco. ¿Se les atragantó a la banda alguno de ellos? ¿A alguno de ellos les costó un pelín más de ir puliendo? Pues es que como fue un proceso en realidad muy prolongado en el tiempo, porque estuvimos durante varios meses creando las canciones en el local, después haciendo la preproducción en casa, yo creo que han ido creciendo todas tan poco a poco que, no sé, yo ya no me acuerdo de cuál nos pudo costar más o menos. No lo recuerdo, si hubo alguna que sea. Yo creo que ha sido un proceso muy natural. Quizás la que más trabajo, por ser diferente y porque ser un terreno que no es el nuestro, es la última, es Asalto Final. Que queríamos cerrar la trilogía con una canción más en acústico, un rollo diferente al que solemos llevar, y quizá por enfrentarnos a un estilo diferente nos matamos un poco más la cabeza y nos esforzamos más. Pero el resto de canciones es lo que te dice Isabel, o sea, nos hemos pegado un año componiendo, compaginando la gira anterior con la composición de este disco,
y yo creo que ha sido un proceso natural. Yo creo que más que atragantadas, podríamos decir que las hemos mimado a todas por igual, para que pudiesen crecer al mismo nivel cada canción. Y bueno, ahora nos encontramos en la fase de darle esto a conocer. ¿Cómo está recibiendo la gente, los rockeros, este nuevo material de Insolencia? Yo creo que ya se estaba deseando como las primeras aguas del otoño, pero ya, ¿no? Después del otro material. ¿Cómo se está recibiendo? ¿Cómo lo están recibiendo los rockeros? Y sobre todo a nivel de prensa, se está pichando en otros programas de radio de otros compañeros, que es lo que a mí más me incumbe, pero sobre todo me interesa la opinión de la base, ¿no? De los rockeros. ¿Cómo se está viviendo este recibimiento? Pues en general, las críticas de la gente cercana han sido muy positivas, y de la gente que está empezando ahora a recibirlo por correo, que ya puede acceder a él a través de las tiendas, pues siempre es muy positiva, nos dan muy buenos halagos sobre todo esto. Yo creo que a la gente le está gustando. Sí que es verdad que hemos notado más expectativa de la gente que en anteriores trabajos, quizá porque Ya me quemas sobre tu software funcionó muy bien, y hemos visto, pues, es lo que tú comentabas, que la gente estaba deseando que publicásemos este disco y nos lo reclamaba continuamente por las redes sociales, por correos electrónicos y demás. Y nada más publicarse, pues fue un aluvión de correos electrónicos, mensajes por Facebook, Twitter y demás, de la peña, pues contándonos qué canciones les habían gustado más, incluso pues gente que se había devorado la novela en un día o dos. Y en ese sentido, muy contentos, porque vemos que la red, digamos, Insolencia cada vez llega más lejos, y eso pues siempre es motivo de alegría. Y los medios de comunicación, pues de momento lo están tratando muy bien. Todavía acaba de nacer, como quien dice, no lleva nada más que una semana, y la verdad que tenemos muchas entrevistas y se están publicando muchas cosas, así que estoy contento de estar todo el mundo. Debo de ser, por lo que me están comentando, uno de los primeros en contactar con ustedes para hacer, como dicen allá en Argentina, hacer el aguante del apoyo, ¿no? Sí, de las primeras. Sí, ya la semana pasada ya tuvimos algunas entrevistas, incluso alguna en Latinoamérica, pero sí, tú eres de los primeros. Es que, como bien decían, de aquel Me quema el sabor de tu sol 2011, ya estamos 2013, ya terminando dos años, se deseaba. Hombre, también han tenido una gira súper extensísima, también en los temas del videoclip, en fin, muchísimas cosas que en estos casi dos años habéis aprovechado al máximo. No así como el anterior, que pasó un año, la boca del volcán, y yo creo que ahora es lo que estábamos comentando, que se necesitaba este material, ¿no? También con esto sale, como siempre, una novela, ¿no? ¿Me podéis hablar un poquito más sobre esa gran novela, ese libro? Bueno, pues es el tercer volumen de la trilogía Celeste y la Luna, y pues ya pone punto final a la historia de entre Alex y Selene. Y aparecen nuevos personajes, aparecen más matices, los personajes también han crecido, y yo creo que a la gente también le gusta ver cómo hay una evolución en los personajes, en su manera de ver las cosas, en su forma de vida, en sus deseos y en sus ilusiones. Y no sé si queréis añadir algo más, vosotros. Daniel Benito dijo que estaba ahí de... Bueno. Se me acaba de venir un flash ahora a mí, hablando de esa novela, de esa trilogía. No lo sé, porque eso también implica dinero, y estamos en una situación económica del país y todo nuestro bolsillo bastante delicada, pero ¿cabría el llevar esas tres novelas junto con la banda y montar en esa gira una especie de teatro, de mini teatro junto con la banda y hacer un poco, explicar a la gente la novela, o no? ¿No se les ha pasado eso por la cabeza? Aunque te parezca extraño, es algo que sí que está en la cabeza, que no es una prioridad ahora mismo. O sea, la prioridad es defender este disco en directo
y llevarlo por todos los rincones de la península y de las Islas Canarias. Una publicitaria. Publicidad. La publicidad es necesaria. Es lo que están diciendo en televisión o algo de eso, no lo sé. Pero sí, sí que es algo que nos gustaría, pero no por nada en especial, sino porque nos gusta jugar con todas las artes. Entonces es una novela que es muy cinematográfica y es muy fácil de llevar al cine. Obviamente, pues estando las cosas como están y tal, o sea, nadie se va a atrever a hacer algo así. Pero sería muy bonito, o sea, realmente lo bonito sería que la llevase alguien al cine. Mm-hmm. Pero el teatro es un terreno en el que nos sentimos, o sea, tenemos puntos en común y demás, y nos gusta mucho acercarnos a este mundillo, y no descartamos nada, pero ni ponemos fechas, ni ponemos objetivos, ni ponemos nada. Algún día se hará, pues ya se verá. Pero es algo que yo no iba mal encaminado, y que conste que no lo he leído ni lo he visto en ningún lado, simplemente me vino eso a la mente un poco, ¿no? No, la verdad que no se comentó, o sea, no se ha comentado en ningún sitio, no se ha comentado en ningún sitio, simplemente el otro día en una entrevista que es grabada, o sea, que no se ha editado todavía y tal, sí que lo adelanté un poco también porque surgió, pues igual que ahora, un poco la conversación, pero que ni siquiera la asamblea, que nosotros funcionamos siempre a través de la asamblea, ni siquiera lo hemos puesto encima de la mesa de la asamblea, o sea, ya se hablará, es una idea que puede ser bonita, pero que hay que estudiar realmente si se puede llevar a cabo, ¿no? Desconocía esa entrevista, la verdad, palabra de honor, y no sé, me vino ese flash que siempre me vienen cosillas, como también... No sé si está en vuestra mente de todo este excelente material que ya hemos hablado con mucho feeling, con incluso con esa privacidad que puede ser algo intimista, por lo que hablamos del baño, quizás, como decía Isabel, algo de lo muy pequeño a lo muy grande, pero siempre con corazón, con sentimiento. ¿Va la banda a sacar algún videoclip de alguno de estos temas? Sí, la que hemos publicado ya, Volver, la que acabas de pinchar, pues es el primer single del disco, o sea, la que has pinchado al principio, es el primer single del disco, y ha sido el primer videoclip que hemos hecho, y la idea es grabar otros cuatro o cinco videoclips más. Uh-huh. En principio, ¿hasta cuándo tenéis pensado girar con esta? ¿Qué extensión va a tener? ¿Va a ser una gira extensa como la anterior, de casi un año y pico, dos, o no? Sí, porque creemos que hay que exprimir bien el trabajo que hemos hecho, y no hay mejor manera que llevarlo a todos los rincones, y eso lleva su tiempo, como sabrás. Y recorrer kilómetros y kilómetros, pues necesitamos por lo menos el mismo tiempo que invertimos con el anterior trabajo. Además, estamos planificando también nuestro salto a Latinoamérica. Este disco es la primera vez que se edita en Latinoamérica, y pues bueno, ahí ya están comenzando los movimientos para llevarnos allá de gira, así que eso también pues nos apetece, y recibimos mucho cariño de la gente, de los seguidores latinoamericanos, y nos apetece ir para allá cuando se den las circunstancias buenas para ello, pues iremos para allá. ¿Cómo se está viviendo esa historia? Ya me lo estás comentando, que están trabajando en ello, pero la gente de allá, ¿cómo está percibiendo a Insolencia en los últimos dos años, y ahora también con este material? ¿Cómo crees tú que van a reaccionar? ¿Hay ya pasos andados por estaciones? ¿Hay gente que ya se está deseando que tenerlo? Sí, ha habido un crecimiento brutal, o sea, respecto al público latinoamericano, ha habido un crecimiento brutal, nos escriben muchísimo, y la agencia que nos lleva allí, pues, está trabajando muy bien, estamos haciendo muchas entrevistas. En los últimos seis meses habremos dado unas 60 entrevistas en Latinoamérica, y está funcionando muy bien. Ya el anterior trabajo empezó a calar y tal en la gente, y este todavía no se ha editado. Dentro de mes y medio más o menos será cuando se edite en Latinoamérica, pero sí que hay muchas expectativas, ya se están poniendo en contacto medios de comunicación de allá, y bueno, sí que hay buenas expectativas. El rock está en un muy buen momento en Latinoamérica, y reciben con mucho entusiasmo las propuestas que llegan desde el Estado español.
A ver si finalmente se cierra ese tour por Sudamérica. La verdad que sería un puntazo. La verdad que para ustedes es un premio fantástico. Yo la verdad que desde mi programa que está saliendo por ahí en esas 20 y tantas estaciones, por eso lo he preguntado un poco, para saber cómo está la situación, para quizás poner más carne en la parrilla, como dicen allá, y cuenten conmigo, de verdad, cuenten conmigo, que le vamos a hacer el aguante aún más, si ya lo hemos hecho en todos estos años, aún más, para que Insolencia, vamos a trabajar para que Insolencia de corazón esté allí. La verdad que me gustaría que estuvieran allí, que saliera esa gira, y vamos a estar machacando a la gente de Sudamérica con este El Mundo Entre Las Piernas, un disco sublime, mágico, intimista, en fin, me gusta que me ha gustado bastante, me ha llenado bastante este material, y rápido, como siempre, con esos, quizás lo que decía Isabel, con esos temas que quizás se meten más en la piel, ¿no? Que los anteriores, ¿no? Eso no quiere decir que sea comercial, ¿no? No, yo creo que no son sinónimos, no quiere decir que sea un disco comercial. Yo pienso que es un disco de rock puro y duro, pero el queso, que es muy directo, que tiene estribillos pegadizos, que a la segunda vez que lo has escuchado ya estás cantándolos. Directo en ese sentido, en el sentido de que llega rápido, se queda pronto, y a la gente le gusta. A la gente le gusta el rock, claro. Si se lo das a alguien que no le gusta el rock, pues probablemente no te diga lo mismo. Efectivamente, de todas formas también los temas, no menos Una Sola Piel, que tiene 5 minutos y poco más, los demás son temas bastante asequibles de minutaje, y ellos afirman lo que estamos comentando. Chicos, la verdad que me gustaría estar muchísimo más tiempo con ustedes, pero el programa tiene 2 horas y yo creo que estamos hablando, y lo que quiere el de Noise Award, aparte de estar con ustedes, de apoyarlo como venimos haciendo todos los años, es lo que les acabo de comentar, es poner mucho más Insolencia para que la gente, los promotores, os lleven para allá, si no a todos sitios, por lo menos a Argentina y a Chile, y algún sitio más que ahí donde está prácticamente el grueso de la cena, Brasil, en fin, pero sí puede ser a toda Sudamérica, Ecuador, en fin, México, y hasta donde se pueda. Yo lo dejo por aquí, la verdad que gracias, muchísimas gracias de corazón, siempre estamos con ustedes, siempre estoy con ustedes. Las otras entrevistas las hubieras hecho con Sánchez, ahora bueno, ahí está Isabel también, y muy agradecidísimo que por vuestro tiempo, a ti Isabel también, por estos minutos. La verdad que ha sido todo un gusto, un placer enorme, y agradecidísimo, y bueno, Salva, ya cállate, lo dejo por aquí, y nada, simplemente añadan lo que quieran, les dejo la línea abierta, eso sí, comenten página web, redes sociales, YouTube, todo lo que tengáis por ahí, para que la gente se interese muchísimo más por este, con El Mundo Entre Las Piernas, discazo en fabuloso Digipack de Insolencia de Zaragoza. Bueno, pues pueden saber más sobre nosotros si buscan en nuestra página web insolencia.es, en nuestro Facebook, también estamos en Twitter, en Twenty, ¿dónde más? En todas las redes sociales, qué carajo. Y nada, eso, también muchas gracias a ti por brindarnos este espacio, y que un placer el nuestro. Y sobre todo al pueblo canario, que estamos deseando visitarles, y vamos a poner todo nuestro empeño para que esta gira podamos ir para allá. Pues a ver si se dan las condiciones. Yo añado www.insolenciaconz.es, página que está currada, supongo que en estos días la estáis modificando ya con el nuevo, con la nueva historia del nuevo disco, pero vamos, ahí está toda la actualidad, los conciertos que se vienen, los videoclips que hemos hablado, en definitiva toda la data, toda la actualidad de Insolencia. Chicos,
que les digo que a ver si los promotores tanto de más allá del gran charco como de aquí de las Canarias se anima, traen una bandaza para acá, Insolencia, que da mucho juego, mucha caña y mucha energía, y aparte como siempre sabemos, son gente muy legal y muy de puta madre, muy buena gente. Lo dejo por aquí y pasamos con un temita, ¿no? Muy bien, el que quieras. No, el que quieran ustedes. Pues espera, que voy a elegir yo. ¿Qué? Vamos a poner De tanto mirarte. ¿Por algo en especial o no? No, es un apetecido. Vale. ¿Hay quórum? ¿No hay quórum? Elegimos esa. A mí me parece perfecto, Benito. Sí. Isabel parece no muy convencida, Isabel. Estoy de acuerdo completamente, sí. Me parece. Sí, bueno, sí. Voy a seleccionar la que tengo por aquí, porque tengo aquí el estudio que comienza por aquí, sí, por aquí, con lo del resto de cacharros, y voy a seleccionarla. Y bueno, ahora sí, y de tanto mirarte, miremos a Insolencia con el mundo entre las piernas a través de Carcajada Records. Chicos, millones de gracias, besos, saludos y abrazos, no cuelguen, nos vamos, y de tanto mirarte.